Cerca que estuviste, Luciano, 76% contra el 85%, 9% de diferencia nada más. Corrigió ahora porque siguen sumándose los votos todavía, 77% es el porcentaje y todo el jurado estuvo de acuerdo y estuvo de tu lado. Ahí la diferencia estuvo en el público nada más, porque también habían votado todos a favor de Juan, así que fue en la diferencia de ese 8%, fue de la gente en la casa. Voz impresionante, un talento increíble. Que venga Juan Susini de Bariloche. Qué increíble, qué difícil que están todos estos duelos. Y ahora llega otro duelo de 94 contra 88% en la etapa original. Juan está muy emocionado. Están los dos viviendo su sueño aquí en Telefe. Estás emocionado, Juan, ¿no? Se vive con muchos nervios esto, ¿no? No, que más allá de los nervios, el sabor agridulce, ¿no? Porque lamentablemente nos ponen en un duelo y yo lo llegué a conocer ayer a Lucho y es un tipazo, loco. Es un tipazo muy sensible y me encanta lo que hace. Me encanta lo que hace, cómo lo hace. Y es una lástima esto, es una lástima. Y aparte una voz genial, ¿eh? Una voz hermosa tenés, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Y este no te parece, Juli, que fue el más parejo de todos? Para mí, parejísimo. De todos los duelos que vimos hoy, fue el que estuvieron más cabeza a cabeza. Sí, la verdad, muy, muy, muy difícil debe ser para la gente elegir. Son los dos muy talentosos y los dos transmitieron muchísimo a
al cantar. La verdad que yo me emocionó mucho tu interpretación, lo dejaste todo y querías levantar esa pantalla con tu voz, con tu alma y con, nos emocionaste mucho a todos. Muchas gracias por tu performance. Puma. Estos son los duelos. Estamos viendo una calidad de cantantes extraordinarios realmente. Pero este es el duelo. Uno se va y otro se queda. Duele. Sí, y el sabíamos, público... Sí, sabíamos que era difícil. El público tiene la potestad de votar en sus casas. Entonces, aunque hubiésemos votado más nosotros, no llegaba tampoco el porcentaje. O sea que el público decidió por Juan en esta ocasión. Y tú tienes una carrera brillante también. Sigue tu camino y sigue tus sueños, hermano querido. Dios te bendiga. Muy bien. Seguro. Sí. Pablo, aprovechamos a mandarle un beso a la mamá de Pablo, que cumpleaños hoy. Bueno, un beso grande. Un saludo a doña Norma. Beso con la mamá de Pablo. Beso, beso. El cumpleaños que ahora va. Ahora para allá. Sí, ya termina acá y a 5 minutos. Perfecto. Sí, porque es en vivo esto, ¿sabías? Es en vivo. Pablo, ¿cómo lo viste? En vivo, no. 22 y 41 estamos en vivo viviendo el cumpleaños de la mamá de Pablo Lescano. Vamos a darle saludos, bueno, que está mirando el ¿cómo caso? ¿Viste este duelo? ¿Viste el talento de los dos? Empatados. Buenísimo el bolero, un cachito más, faltó un pelito por ahí la gente que estaba votando en su casa. Pero bueno, acá yo, tanto como yo, como todos los compañeros, le dimos el azul. Totalmente, ¿eh? Todos estaban de acuerdo, Axel, vos también. Sí, los dos son muy talentosos. Me gustó mucho, Luciano, que... A medida que pasaba la canción, los minutos, seguías teniendo recursos para sorprender. Tocás la guitarra, que es excelente. Hoy tenías toda la banda también que te acompañaba, pero cuando tocas solo se nota que tenés mucha virtuosismo también. Sí. Y cuando dejaste la guitarra... Sí, la banda increíble. Y cuando dejaste la guitarra e interpretaste con la voz, creció más esa parte también, que es muy importante. Tenía frescura, simpatía. A pesar de que no se levantaba la pantalla, le pusiste todo. Que de eso se trata, ¿eh? Cantar siempre como si fuera la última o la primera vez. Igual tengo una noticia para darles, y te lo quiero decir a vos. Los dos están muy emocionados, están con lágrimas en los ojos. Este es el segundo duelo, nos quedan dos programas más. Este jueves a las 21 estamos al aire, porque no estuvimos durante dos jueves. Este jueves a las 21 estamos en vivo con otros duelos. Y el próximo martes a las 21 es el último especial de duelos. Ya el otro jueves a las 21 comienza una nueva etapa. Pero atención, que dentro de dos programas, las dos personas con el mejor puntaje que han quedado descalificadas pueden volver. Y hasta el momento, vos sos la persona con el puntaje más alto. O sea que por el momento, él volvería al repechaje nuevamente. Así que no te decimos adiós porque tenés el número más alto hasta el momento, ¿eh? Esto es importante y lo ha decidido el público. Así que te felicito, estamos ahí, ¿eh? Estamos aquí, nos quedan dos programas más y se decide, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Muy talentosos los dos, ¿eh?